She's been acting differently lately. Before, she'd respond to conversation. Just as long as it didn't conflict with our timeline. But now nothing gets a reaction from her. What happened? No idea. Well, Miller did go and tell her that Skullface is dead. If anyone should want revenge against him, it would be her. But it's not exactly like an angel of peace to cheer for someone's death. Now, is it? There. Take a look at this, too. See it? Right there. The wound is open. Yeah. It was all closed up, and then it went back to this. But why? The medic has no idea what happened. He figures it must have been self-inflicted. Bueno chicos, como veis, esto ha salido cuando he cortado el directo, pero bueno, lo estoy grabando y lo voy a subir igual. Como veis, algo ha pasado con Paz, algo en principio yo diría extraño como poco. Y la secuencia ha sido muy interesante, todo lo que tenga que ver con Paz es muy interesante porque no esperaba para nada verla en The Phantom Pain. Cuando llegó ese tráiler dije, ¿qué cojones hace Paz ahí? Bueno, el caso es que bueno, hemos visto un poquito más. Ahora de repente no reacciona a nada a partir de que ha sabido, bueno, lo acabáis de ver en la cinemática, a partir de que ha sabido de que Skullface ha muerto. Muy interesante, y simplemente pues quiero dejarlo para que lo tengáis ahí, porque ha sido justo después del directo. Así que nada, ya sabéis, like, comentar, favorito, suscripción totalmente gratuita, además de en YouTube. Estamos en Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, y ask.fm, esa es la otra. Y recordaros siempre entrar en playerslevelup.com. Bueno, majas y majos, si os mola Metal Gear y los videojuegos en general, yo espero veros en próximos vídeos. Majas y majos, id con Dios.